Y Chacarita, pues, es el club con más aguante de Argentina, no hay duda de eso. No hay duda de eso, no hay duda de eso. Es así, ahí está la... Fecha 38, estamos en San Martín. Y qué lindo volver acá, qué lindo volver con la gente de Chacarita, estar con el hincha y en una nueva fecha, en la fecha final también, donde, bueno, un campeonato para el olvido para Chacarita, pero bueno, hay que estar acá con la gente de Chaca, como siempre. Y bueno, en este partido estamos con un amigo, con Martincito. ¿Cómo anda, Martín? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Última fecha, 38, ya se termina el año y bueno, hay que ya pensar en 2025. Es la última fecha contra Gimnasia Grima de Jujuy y hay que ganar como sea para despedir el año. Es así, Martín. Bueno, un año que no fue bueno de lo futbolístico, que obviamente le quedó en deuda Chacarita con la gente. Una gente que respondió todo el año, Martín, hay que decir esto. La cancha estuvo con mucha convocatoria todo el año y eso es totalmente positivo. Así que bueno, Martín, hay que ver qué partido nos depara hoy, ¿no? Y un partido difícil y complicado también porque Gimnasia busca la clasificación al reducido, mejor ubicación en la tabla, y Chacarita lo único que tiene que hacer es cumplir y ganar y despedir el año. Nada más. Bueno, Martín, ahí estuvimos haciendo la previa con la gente, ahí estuviste tomando algo. Y algo estuvimos haciendo. Así que bueno, estuvimos trabajando un poquito. Así que bueno, se ve mucho el color en este partido, que va a ser el último del año para Chacarita, y después 4 meses y hasta febrero no vuelve más el fútbol. Es así, Martín, es así. Bueno, a toda la gente le vamos a dejar la previa del partido junto acá con Martín y todo el color de los hinchas. Así que bueno, ahora toda la previa de Chacarita versus Gimnasia Jujuy. Bueno, amigo, ¿qué es Chaca para vos? Mi sentimiento, aguante Chaca. Es todo. Mirá que venimos, vivió en San Martín, venimos Tortuguita y acá estamos. ¿Y este campeonato qué puede decir? Que no fue bueno, pero así viniendo igual. Siempre estamos. En la buena y en la mala. En la mala mucho más. A ver, ahí estamos con el colega. Este Martín, el periodista también, que toma un poco de alcohol. ¿Qué le quiere hacer al hincha de acá? Pregunta. Se viene de Tortuguitas a San Martín. ¿Qué Garín, significa de Garín, de toda la zona norte de Gran Buenos Aires? De un montón de lados. ¿Qué significa Chacarita para vos venirte de tan lejos? Es un sentimiento. A las 9 de la mañana salimos allá. Qué grande, qué grande. Y la bruja todavía está esperando. Saludos, te quiero, Romy. Chao, chao, amigo. ¿Cómo va, chico? ¿Todo bien? Sí, sí. ¿Cómo es? ¿Su nombre? Santiago. Pero, Bautista Ariel Fernández. Ahí me estaban comentando recién. Me decían ahí en Instagram, ve los videos, ¿cómo es? Sí, mi papá ve tu video y te encanta. ¿Ah, sí? Mi papá ve tu video. ¿También lo ven acá? ¡Aguante Chaca! ¡Aguante Chaca! Sí. Mi papá ve tus streams. ¿También lo ves? Sí. Che, ¿vos lo ves o no? Me dio mucha bola, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, también lo ves. Bueno, mejor. Bueno, vos viniste al partido. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, chicos, ahí para cerrar. ¿Se animan con el micrófono? ¿Un vamos Chaca en la cámara? Sí, sí. Vamos. ¿Qué tiene que decir? Chaca. Con todo. ¡Vamos Chaca! Chaca, la concha! ¡Vamos Chaca! Nos vemos, chicos. Nos vemos, chao. Bueno, estamos acá con un amigo. Primero, Jaime. No, Jaime, ¿dónde venís a ver a Chacarita? Desde Ciudad de México, hermano. Y decime una cosa, ahí veo la imagen. Renato Cesarini. Renato. ¿Por qué la bandera Renato Cesarini? Renato Cesarini es fundador de la cantera de Pumas, de la cantera más importante del fútbol mexicano. Él fue goleador en los años 20 de Chacarita, goleador histórico, sí, importante, y fue fundador de la cantera, de la escuela de fútbol del equipo más importante de México, los Pumas. Y pues bueno, es un vínculo entre dos hinchadas, entre dos clubes que son, pues, con una esencia y una sangre muy particular, muy parecida. Jugadores formados de la cantera, jugadores formados de las fuerzas básicas. Pues es algo que realmente me da mucho orgullo poder mostrar y compartir con ustedes hoy en este día. Jaime, de México, hincha de Chaca, ¿cómo nació tu amor por Chacarita? ¿Por qué te sientes hincha de Chaca?
Soy barrista de los Pumas de México y entonces en Pumas tenemos mucho cariño por la barra de Chacarita, porque la barra de Chacarita es la mejor de Argentina, la mejor de las mejores del mundo, si no es que la mejor, y tenemos mucho vínculo, mucho aprecio por la barra de Chacarita. Vemos sus partidos, amigos de Pumas tienen tatuajes de Chacarita, es algo que realmente nos da mucho orgullo poder presumir y poder mostrar con orgullo. Bueno, Jaime, agradecerte. Y algo que quiera decir para la gente que está viendo sobre Chacarita, ¿qué puedes decir de Chacarita como club? Que es el mejor equipo, futbolísticamente estamos pasando por momentos bajos, pero la barra, la hinchada es la mejor y Chacarita pues es el club con más aguante de Argentina, no hay duda de eso, no hay duda de eso, no hay duda de eso. Es así, ahí está la banda. Saludo para todos los pibes, venga, los pibes de campo, vengan, che. Cerrar con toda la banda, vamos, todo acá. El último partido del año. Gracias siempre por el aguante, los pibes de campo acá. ¿Qué puede? Muchaca, como el Uruguay al frente, que se lo pide toda la gente. Y vamos, chaca, como el Uruguay al frente, que se lo pide toda la gente. Una bandera que diga pure, lo va a dar a todos. Era la boca para salir primero. Esto es San Martín con esa cara. Y vamos, chaca, por nuevo vaya al frente, que se lo pide toda la gente. Seguimos acá con la banda. Amigo, nombre y bienvenido de Chaca. Yo, Juan Pablo Vallejo, ídolo de Chaca, me dijiste. Sí. ¿De dónde viene de Chaca? Vení acá, estoy con la banda. ¿Qué es Chaca para vos, amigo? Chaca, el más grande de todo el mundo. El único. Amigo, nombre, ¿de dónde viene de Chaca? Jeremia, vengo de Villa Maipú. ¿Qué? ¿Esto qué? Che, están arriba de esta camioneta, es una locura, ¿no? Acá, están acá arriba. Sí, la verdad una locura, mal. Pero bueno, la primera vez que me subo yo, pero una locura. Bueno. San Martín es un quilombo. Es así, pero bueno, chicos, ahí lo veo con la bandera flameando. ¿Qué le puedo decir este año de Chaca? No fue bueno, ¿no? No fue bueno, pero yo creo que intentaron lo mejor los jugadores. Y van a tratar de lograr el objetivo el año que viene. Bueno, amigo, gracias y quiero que cierren al micrófono acá con un vamos Chaca, ahí mirando la cámara. ¡Vamos Chaca! Perfecto, chicos, gracias, me bajo. ¡Aguante Chaca! ¡Aguante Chaca! ¡Aguante Chaca! ¡Vamos Chaca, guacho! ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Eh! ¡Acá tenemos un hincha de grana! ¡Acá que bajo que esto sí, boludo! ¡Vení que nos viene a apoyar un hincha de grana, mirá! ¡Acá que es un hincha de grana, papá! ¡Pablo con la tela! ¡Querete, amigo! ¿Todo bien? Perón, Dievita, la luz y Chacarita. Perón, Dievita, la luz y Chacarita. Vamos tricolor, vamos funerero. Gracias, gente, gracias. Me voy a mirar. Dale, Pablito. ¡Firma ahí, firma ahí! Venga, toda la banda, editando la cancha. Amigo, ¿nombre? Hernán, ¿dónde venís de Chaca? ¿Cómo? ¿Dónde venís a ver de Chaca? Los Marmosa, los Basura somos nosotros, toda la banda. ¿Qué es Chaca para vos? Lo mejor.
a todos lados. Gracias, Hernán querido. Carito también a todos lados. Gracias, Hernán querido. Vamos, Chaca, ¿no? Basura, banda de la basura, papá, la banda de la basura. Vamos. Ay, estamos grabando. ¿Cómo va la banda? Gracias por transmitir todos los partidos, hermano. Gracias, amigo. No sería de nosotros sin Pablo Romero. Es un crack. Sí, Palito, aguante a vos, porque vos no sos la segunda nosotros. Gracias por estar donde nadie está, hermano. Eso. Gracias por estar. Eso es vale, ¿me entendés? Vos transmitís chacarita a todo el mundo, boludo. Eso es lo que no entiende, él no se da cuenta de lo que hace. No se da cuenta de lo que hace. Chacarita a todo el mundo, como compa. Vos sabés que tenemos que ganar igual. Y si perdemos, bueno, no somos como esos putos de Chicago. Aguante Chaca. Se le escapó, se le fina. Se le escapó. ¿Quién le hizo? ¡Garibaldi! ¿De dónde viene ahora Chaca? De Martelli, Martelli acá. Vamos a ganar. El barrio siempre presente, el barrio Martelli siempre presente. ¿Qué es Chaca para ustedes? ¿Eh? Es todo, es la familia. Es una familia, Chaca. Es un amor, papá. No sé, Chaca, un amor inexplicable, papá. Sentimiento de año, de pendejo. De pendejo me enseñó a quererte, Chaca. Aguante, Chaca. Gracias, amigo. Cuídate, amigo. Borracho porque soy el San Martín. ¿Uruguay? Vivo acá hace 20 años, pero soy uruguaya. ¿Qué es Chaca para vos? La vida. Y aguanta el bolso de Nacional. Qué grande. ¿Tu nombre? Mari. Bueno, Mari. Salud a toda la gente de Uruguay. Salud, y hoy votamos. ¡Voten bien! ¡Voten bien! ¡Vamos, Chaca, carajo! ¿Y dónde venía de Chaca? ¡Llevo a Chaca! ¡Llevo a Chaca! ¡Vamos, Chaca! ¡Vamos! Marito, corazón de contacto a vos y yo sé lo que vota el equipo de Chacarita, igual que yo. Por eso te pedí esto. ¡Y vamos, Chaca! ¡Vamos!
Bueno, estamos acá con Víctor Figueroa, capitán de Chacarita. Bueno, Víctor, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, Pablo, buenas tardes. La verdad, con sentimientos encontrados, ¿no? Por ahí no era lo que esperábamos, ¿no? Terminar el campeonato así, vine con la ilusión de poder ascender y bueno, nos costó mucho desde el comienzo, muchas cosas han pasado en el medio, pero bueno, en un momento nos encontramos en el fondo del mar, pudimos salir y nos quedamos con esa sensación de que por ahí en los momentos críticos pudimos poner la cara y sacar adelante una situación complicada. Víctor, como capitán, esta es la última fecha. ¿Qué análisis haces del torneo de Chacarita? Vos decías que obviamente no fue el esperado para ninguno. Cualquier hincha, vos le decías, el plantel que había, parecía que apuntaba para otra cosa. Pero ¿qué análisis haces? Hubo muchos cambios en Chacarita que pasó al principio del torneo, que sabemos la cancha. Después, Aníbal Villeri, cambio de técnico. ¿Qué análisis haces de este año Chacarita? Sí, yo creo que fue un año muy complicado, ¿no? Por muchas cosas que han pasado, ¿viste? No es excusa. Pero yo creo que nosotros habíamos arrancado bien, ¿viste? Estábamos ilusionados, después empezaron a pasar muchas cosas en el medio, bueno, empezamos con el accidente de Pucci, que por ahí nos golpeó mucho, pero bueno, ¿viste? Hacer un análisis claro es difícil, ¿no? Es difícil, porque también sería meter excusas. Uno tiene que analizar y ser autocrítico también. Nosotros como jugadores, la dirigencia, el cuerpo técnico que estuvo, el que se fue, yo creo que todos somos responsables de esta situación que nos tocó vivir. Pero bueno, ya está, no pudimos cambiar nada. Sí, salvarnos de una situación complicada que es difícil jugar acá y más cuando estás peleando el descenso. Y bueno, nosotros tuvimos el carácter para salir cuando nos pusimos ahí a 3 puntos. Después, como te dije antes, hay que hacer autocrítica, mirar para adelante y no cometer los mismos errores que se cometieron este año. Figue, te gustaría, y decías vos que obviamente fue el torneo esperado, ¿te gustaría continuar un año más o sentís para estar por un año más en Chacarita para lo que viene? ¿Te gustaría seguir un año más? Sí, yo todavía me siento bien desde lo físico. Obviamente que no va a depender de mí, ¿no? Sino de la dirigencia, del cuerpo técnico, o si se quedan Manuel o si viene uno nuevo, ¿viste? No depende de mí. Yo me siento bien, como siempre lo dije, agradecido porque me abrieron las puertas nuevamente. Volver a mi casa es un sueño cumplido, ver a mis viejos, a mi familia toda en la tribuna y el cariño de la gente para mí es algo impagable. Y bueno, vamos a ver qué dice el tiempo, qué dice la directiva y el cuerpo técnico. Yo ahora disfrutaré de las vacaciones con mi familia y bueno, después se analizará bien todo. Fíjate, ¿qué puedes decir de la gente de Chacarita? Te tocó un momento complicado, uno recuerda, uno ve videos cuando eras chico acá, que jugaste, te acordás, ¿no? Esa promoción contra Platense, cancha de Racing, sí. Momentos complicados, la pasaste complicada, tuviste los momentos malos, este año también lo mismo, fue un año complicado también quizás, pero la gente acompañó todo el año. Sí. ¿Qué puedes decir de la gente de Chacarita? Y hoy te aplaudo y te ovaciona. No. Yo creo que primero un pedido de disculpas porque la nos acompañó durante todo el torneo, hasta en los malos momentos. Tenía la ilusión al igual que nosotros de poder ascender una vez por todas. Primero le pedimos disculpas, decirles de que por ahí en momentos complicados no supimos contrarrestar las situaciones. Y desde ya, palabra de agradecimiento por el apoyo durante todo el campeonato. Y la verdad que fue increíble cómo cantaba la gente. Más allá de que quedamos afuera de todo, hoy vino a disfrutar y hacerse sentir. Y bueno, hoy no le pudimos regalar ese triunfo tan deseado. Pero bueno, yo desde lo personal le agradezco mucho. Sé que hicieron mucha fuerza para que yo volviera y voy a estar agradecido toda la vida. Bueno, Figue, muchas gracias y bueno, buenas vacaciones. Bueno, muchas gracias, Figue. Saludos, ¿sabes? Final del partido en San Martín, Chacarita 0, Gimnasia de Jujuy 0, fecha 38, última fecha de campeonato. Volvimos acá a hacer el cierre con el colega Martín Leme. ¿Cómo estás, Martín? ¿Todo bien? Buenas tardes para todos, final de campeonato, final del 2024 para Chacarita, 0-0 con Gimnasia Grima de Jujuy. Estuvimos en la conferencia de prensa de Manuel Fernández, mucho no hay que decir, mucho no hay que analizar. Que agarró un equipo diezmado, lesionado. De este análisis fue un torneo muy malo para Chacarita futbolísticamente hablando, desde la primera fecha hasta la última, que siempre ocurrieron cosas. La cuestión es que ahora tiene que hacer un análisis profundo de lo que va a pasar,
y lo que viene para el 2025, que va a ser un año muy importante a nivel institucional. Es así, Martín. Bueno, un campeonato, obviamente, una desilusión para el hincha, una desilusión para, en general, para todo, con el equipo que había y la expectativa que había al principio de año. Fue muy malo el torneo de Chacarita, muy malo. Yo no estoy de acuerdo con Manuel Fernández, que el partido pasado dijo que se cumplió el objetivo. Yo no estoy de acuerdo, el objetivo de Chacarita no era salvarse del descenso. ¿Qué objetivo? Por eso, el objetivo de Chacarita no era salvarse del descenso. Nada que ser conformistas en este club, más con esta camiseta, un club importante de la Argentina, y salvarse un descenso para irse, no irse a la B Metropolitana, me parece un conformismo absoluto. Por eso yo creo que de Chacarita, de los dirigentes, se tienen que replantear también, hacer autocrítica, una autocrítica profunda, real, ¿sí? De lo que pasó este año y también de lo que no quieren que pase. De lo que se hizo mal, de lo que se hizo más o menos y lo que se hizo bien. La mayoría de las cosas, el porcentaje alto, se hicieron mal las cosas y esto está a la vista. Terminar un campeonato con 45 puntos, que no es para nada conformable, ni mucho menos. No, uno no está conforme porque Chacarita para otra cosa, evidentemente por el hecho del campeonato anterior, que estábamos al borde del ascender y todo se desbarrancó. Todo se desbarrancó para abajo. Sí, Martín, y fue, repito, una autocrítica profunda de los dirigentes para lo que pasó y para lo que va a venir, que es mucho más importante. Chacarita no puede estar ya deambulando por esta categoría, regalando prestigio constantemente, ¿no? Tantos años de esta categoría, y puedo decirte a una tercera categoría que sería, yo creo, tocar fondo para Chacarita. Así que fue final de este torneo, un torneo olvidable, y esperemos que, repito, aprendan de los errores. Y déjame destacar, Martín, un párrafo aparte para la gente de Chacarita. La gente que acompañó, la gente que se bancó lo que pasó el primer partido, le suspendieron la cancha 4 partidos, no le permitieron sin ir gente. Sin gente local, le sacaron el beneficio de platea alta, no recordemos al socio, le sacan cosas al socio, y la gente responde y la gente está. En las buenas, el año pasado te metieron 2 bonos durante el año, le hicieron pagar de más a la gente, y la gente, mal torneo de Chacarita, hoy no jugaba por nada Chacarita y la cancha estaba llena. Entonces, déjame de eso mencionarlo, el aguante de la gente de Chacarita tuvo este año, y esperemos que Chacarita tiene mucho para crecer, y espero que lo haga y se decida, que deje cosas en claro, que se hagan las cosas bien, no como pasó este año, que pasó todas cosas inconclusas, jugadores que te dicen que lo que pasó, que cosas que pasaron, problemas con el cuerpo técnico anterior. Entonces esperemos que no va a pasar, y esperemos que Chacarita, sin ninguna duda, el 2025 pueda ser el año para un posible retorno a Primera División, ¿no? Y es un año muy importante a nivel institucional, no te olvides de eso. Tiene que ser un año muy importante en todo, en lo deportivo, en lo institucional, en todo. El 2025 tiene que ser el año del despegue. Uno quiere estar en primera, no quiero estar jugando en esta categoría, Primera Nacional, con todo respeto, ¿eh? Acá somos campeones de Primera División de 1969, y Chacarita, la camiseta de Chacarita tiene su historia, chicos, no hay ninguna duda. Queremos estar en Primera División, queremos ver a Chacarita en Primera División. Ya está, mucha gente lo vio mayoritariamente en el ascenso, lamentablemente. Y ahora, la consecuencia de esta campaña por todos los problemas que pasaron. Es así, Martín. Bueno, Martín, agradecerte como siempre por estar. Volvimos a este videito y agradecerte. Sabes que es un placer que estés acá. Dale, lo mismo, gracias por tenerme en cuenta siempre. Y bueno, hasta el 2025. Hasta el 2025, bueno. Agradecer a toda la gente que del otro lado que estuvo, de siempre. Bueno, este año fue un año muy particular. Yo estuve años anteriores con los videos en YouTube. Este año no continué, bueno, por problemas quizá más personales. Pero bueno, decidí hacer este cierre con ustedes, con la gente, con el hincha, que es lo que esto
estoy totalmente agradecido siempre porque una de las cosas es el aguante y la demostración de cariño, ¿no? Pero bueno, decir que se termina un nuevo año Chacarita decepcionante para la gente, un año más que pasa decepcionante, donde Chacarita, repito, no ingresa ni a Copa Argentina. Ni a Copa Argentina es lamentable. Y bueno, cerrar con este video del templo, de la cancha más linda de Argentina y sin una duda la más linda del mundo, estar acá. Y estoy en todo el privilegio de estar en un campo donde pasaron grandes figuras, sin ninguna duda. Ángel Marcos, el Mago Capria, ¿no, Martincito? Y pasaron grandes figuras muy importantes, Fra Soldati, los campeones del 69, a eso le tenemos que agradecer en serio, ¿no? Exactamente, es la única estrella que tiene Chacarita en primera, los campeones del 69, García Cambón, Fra Soldati, Recupero. No hay ninguna duda. Sin ninguna duda, es un placer, un privilegio estar acá, pasó el Gatito Lip, sin ninguna duda acá hizo gol el Gatito Lip. Así que nada, agradecerles por todo y esperemos que tener un gran cierre de año todos los hinchas de corazón y bueno, y por un gran 2025. Gracias a todos.